¿Os parece? ¿Qué? Querido Pedro, ¿empezamos? Perfecto, cuando queráis. Sí. Bien, entonces lo primero que os pido es que cortéis vuestros micros. Bueno, yo no corto el micro porque si no, hacíamos un pan como una olla. Bueno, pues buenas tardes. Nuestras actividades, como bien sabéis, las conferencias, pues tienen un lugar muy importante. Que en este momento y en este tiempo que nos ha tocado vivir, ha quedado en forma virtual en cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por el COVID. Esta presentación que yo hago, sobre todo para que quede grabada en el vídeo, que después se publicará en la web de la asociación. La Junta Directiva aprobó realizar una conferencia online todos los jueves últimos de mes. Sabéis que desde la asociación nos gusta tener señalar unos días específicos. Por ejemplo, desde hace muchos años, más de 34 años, siempre hacemos la asamblea el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y este mes lo hemos dedicado a la celebración en familia, como nos dice Pedro, al 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso como doctor de la Iglesia. Y decidimos pedírselo a nuestro querido Pedro López, que aunque sabemos que está ocupadísimo en Roma, pero pensábamos que sería la persona más apropiada para darnos esta conferencia. Hace dos días, el día 20 y tanto, el 23, pues recibí desde el gobierno, o recibimos una comunicación desde el gobierno, que nos hace llegar un mensaje del Santo Padre con ocasión de esta celebración. Entonces vimos que está encajada perfectamente. Dice el mensaje del Santo Padre. Hace 150 años, Pío IX, el 23 de marzo de 1871, proclamaba a San Alfonso María de Ligorio doctor de la Iglesia. La bula de proclamación del doctorado de San Alfonso destaca su propuesta moral y espiritual al haber sabido mostrar el camino seguro a través de la maraña de opiniones encontradas de rigorismo y laicismo. Esta carta, como sabéis, está publicada tanto en la web como en el WhatsApp de la asociación. Pues bueno, para este evento tenemos con nosotros a Rafael Junquera de Estefani, que es presidente de Fundorética, que colabora también en esta conferencia que hemos iniciado hoy. Conocéis a Rafael, por lo que yo os comento y demás, pero es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Derecho por la UNED. Y él será quien nos va a presentar a nuestro conferenciante, a nuestro querido Pedro López. Sin nada más, pues os dejo con Rafael Junquera, que también es misionero laico del Santísimo Redentor. Rafa, tienes la palabra. Yo corto el micro y tú lo abres. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a los que estáis presentes. Y hola a los que se comuniquen más tarde o lo hagan online a partir de mañana o cuando sea. Bueno, pues como presidente de Fundorética y como misionero laico del Santísimo Redentor, pues es un placer siempre colaborar con todos los actos y con todas las actuaciones que lleváis a cabo como Asociación de Antiguos Alumnos. También en otros años hemos colaborado en las sesiones de ética que organizáis también vosotros y que colaboramos Fundorética. Pues bien, para esta tarde y para celebrar a nuestro santo fundador, sobre todo por la obtención de ser doctor en la Iglesia, pues tenemos con nosotros a una persona que es que me han dicho que la presente, pero no hace falta presentarla. Pero bueno, con mucho cariño, es un placer
presentar al padre Pedro López Calvo. Sabéis que durante muchos años, bueno, algo que le define es que es un misionero de batalla. Y por eso durante mucho tiempo estuvo dirigiendo el CESPLAN y luego ya pasó a tener distintas responsabilidades en la provincia de España, ser consejero en distintos gobiernos provinciales, incluso llegar a ser provincial durante dos mandatos. Y en este momento se encuentra en Roma siendo consejero del gobierno general y presidiendo pues una multitud de comisiones de trabajo en Roma. Entonces, pues os dejo con Pedro y Pedro, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis y Rafa, por la presentación y a todos por la invitación. Realmente es un lujo para mí compartir este ratillo con vosotros. Por eso le puse este título, ¿no? Cuando decía Luis, ¿qué título le ponemos? Digo, venga, voy a pensarlo. Celebrando en familia el 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso como doctor de la Iglesia. Eso de estar en familia con los antiguos alumnos redentoristas, con miembros de Funderética, con los laicos redentoristas, misioneros laicos, bueno, pues es estar en casa, ¿no? Y más que nada vamos a recordar lo que todos sabemos. Es verdad que siempre se aprende algo, ¿no? Yo tengo que decir que cuando Luis me propuso esto, me dije, Dios mío, no conozco yo mucho de esta faceta de San Alfonso, ¿no?, del doctorado. Y me habéis tenido estudiando unos cuantos días. Pero realmente ha merecido la pena porque termina uno conociendo mucho mejor a San Alfonso, ¿no? Voy a presentaros aquí, si soy capaz, vamos a ver si soy capaz, de colocaros el PowerPoint que os ayude, ¿no? Que os ayude aquí. No sé si lo veis ya o todavía no. Sí, se ve. Se ve, se ve perfecto. Sí, se ve, Pedro, se ve. Va. Se ve perfectamente, Pedro. Venga, pues entonces ese es el tema que nos va a reunir, ¿no? Como algunos preguntabais al comienzo, celebramos el 150 aniversario de la declaración de doctor de la Iglesia para San Alfonso. Es increíble, ¿no? Es un acontecimiento en la vida de la Iglesia, ¿no? Ya que pocos hombres y mujeres han sido proclamados doctores de la Iglesia, ¿no? Pero sobre todo es un canto agradecido a Dios por haber suscitado en la historia a alguien capaz de ponerse plenamente al servicio del Evangelio. Y ese es San Alfonso. El título de doctor de la Iglesia no es un honor académico, ¿no? De eso los conocemos bien, existen. Pero esto no es un honor académico. Se remonta ya a Bonifacio VIII, que en el 1298 nombró doctores de la Iglesia a los santos grandes, ¿no? Ambrosio, Jerónimo, Agustín y Gregorio Magno. ¿Qué significa doctor? Para que sepamos de qué hablamos. Ahí os lo pongo, ¿no? Doctor, en su acepción latina, docere, es la persona a la que se le reconoce la capacidad de enseñar, de instruir, de hacer que las cosas sean claras y conocidas, de demostrarlas, pero además con ciencia, ¿no? Por tanto, es alguien con un profundo conocimiento de lo que enseña, no solo por sus capacidades personales, sino también por la sabiduría suscitada en él por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos de doctor de la Iglesia. Sí, está. No lo veía pasar esto. Para ser proclamado doctor de la Iglesia se requieren muchas cosas, ¿no? Son poquitos. En este momento hay 36 en toda la historia de la Iglesia. Bueno, se requiere eso, una doctrina ortodoxa, conforme a la doctrina de la Iglesia, una vida santa, ¿no?, delante de la gente, una antigüedad de pensamiento. A alguien que viene con una doctrina nueva no se le nombra porque no se sabe si esa doctrina se va a consolidar en la vida de la Iglesia. Por tanto, demostrada, ¿no?, durante muchos años, además una persona con erudición eminente y que se ha reconocido así por parte de la Iglesia. Ya ves que son hombres y mujeres, por tanto, de una profunda experiencia de oración, de espiritualidad, de vida mística, de penitencia, de estudio de las Escrituras y de los campos de la teología.
Fijaos qué importante esto, porque el Papa en la carta que escribió anteayer habla de esto, ¿no? Se les considera testigos, testigos, martiría, maestros en los campos de la teología y la espiritualidad, ¿no? La mística y la moral. A ver cómo me pasa esto aquí. Bueno, pues teniendo esto a la base, hoy voy a compartir Pedro, con vosotros. Pedro, no se están viendo las diapositivas. No se ve ahora. ¿Y qué ha pasado? ¿Y ahora? No. Pues vamos a ver qué ha pasado, porque no he tocado nada. Voy a ver si a lo mejor si hay alguna interferencia telefónica o algo. ¿Quieres que pruebe yo? Espera un segundillo que voy a darle de nuevo y si tenemos problema, pues empezamos. ¿Tiene activado compartir pantalla? Sí. Venga, vamos a ver. Espera un segundillo, que es que yo creo que alguien ha llamado por teléfono y se ha cruzado con nuestra conversación. Venga, vamos a ver. Compartir pantalla. Comenzar a compartir. Aquí. ¿La tenéis ya? ¿Ahora? Ahora. Ahora sí, ahora sí. Allora, allora. Allora, carísimo. Habíamos hablado un poco de italiano, ¿no? Bueno, os decía que para hacer esta presentación me he basado sobre todo en estos tres documentos. No he querido ser original, porque está muy bien trabajado todo, ¿no? Y por tanto se trata de buscar y de poner en orden, y eso es bien importante. Por tanto, estos tres documentos están a la base de mi presentación. La carta Spiritus Domini, de Juan Pablo II, con motivo del 200 aniversario de la muerte de San Alfonso en 1987. Un artículo del padre Orlandi, un gran historiador de nuestra congregación, que se llama, precisamente él estudió a fondo la causa per el doctorato de Santo Alfonso, ¿no? Y por último, que ha venido increíblemente bien, el mensaje del Papa Francisco con motivo de este 150 aniversario, que llegó hace dos días y que sin duda ha sido una gran noticia para la congregación y también para la Iglesia. Bueno, pues teniendo esto a la base, voy a hablar de tres puntos. Primero, que conocemos más, pero es bueno saber por qué es nombrado doctor, ¿no? Un acercamiento a la vida de San Alfonso para recordarlo, ¿no? Un segundo momento, vamos a estudiar un poco el proceso que se ha seguido para la causa del doctorado de San Alfonso, que no fue nada fácil, ¿no? Y un tercero, que habla de la actualidad de la propuesta misionera y teológica de San Alfonso. La grandeza, precisamente, hoy, después de tanto tiempo, sigue teniendo una actualidad increíble. La primera parte, importancia de San Alfonso en la vida de la Iglesia. Conocemos bien, ¿no? Una primera reseña cronológica, sabemos muy bien de él, que nació en Marianela, en Nápoles, el 27 de septiembre de 1696, cuando Nápoles pertenecía a España. Por eso ya sabéis que San Alfonso de nacimiento es español. Esto no puedo decirlo delante de los napolitanos. Él nació en una familia noble, tuvo una formación completa y cuidadosa, ¿no? Lo mismo en el campo humanístico que en el campo jurídico. Sabemos muy bien que fue un doctor en derecho, en los dos derechos precisamente. La formación que en su adolescencia y juventud fue increíble, ¿no? Estuvo acompañada por una práctica cristiana vigilante y fervorosa. Y aquí tiene mucho que ver su madre. Su madre era una mujer piadosa tremendamente y sin duda lo formó y lo formó muy bien en todo esto, que hace posible que después él visite permanentemente a los enfermos, a los encarcelados, que tenga una ternura hacia los pobres, un fuerte compromiso en el apostolado con los laicos. Todo esto le viene de la madre, ¿no? Tras una brillante carrera, lo sabemos bien, en el foro de Nápoles, abandona el mundo para consagrarse a Dios. Después de la experiencia que tuvo con el mundo, decide que se va a dedicar a Dios. Y a los 30 años, el 21 de diciembre de 1726, es ordenado sacerdote del clero de Nápoles. Se prodiga
enseguida mediante un intenso apostolado en todos los barrios de la ciudad. Conocemos muy bien, ¿no?, cómo él se va al puerto para atender a la gente. Allí entra en contacto con un mundo diverso, ¿no?, el mundo de la pobreza y de la miseria. Al ministerio en la ciudad, Capilla del Atardecer, recordáis todo esto, se une la predicación misionera en zonas periféricas del reino, porque también fue miembro de las misiones apostólicas de la diócesis de Nápoles. Y en ese ambiente, al lado de los pobres, con esa vocación misionera, pues para continuar esa tarea, ¿no?, que intuye que es su misión, funda en Escala, en Salerno, el 9 de noviembre de 1732, un instituto misionero que nosotros conocemos bien y que es la Congregación del Santísimo Redentor. Sabéis que durante 30 años, del 1732 a 1762, lleva adelante el apostolado misionero, ¿no?, en donde siempre hace la opción de estar cerca de los pobres y de los más humildes. Otro dato de su vida, cronológico: en 1762, después de haber rechazado previamente, por fin a los 66 años, es nombrado obispo de Santa Águeda de los Godos. Y allí pues es admirable el trabajo que hace con los pobres, porque además le toca un tiempo de una necesidad increíble, ¿no? En 1779 deja la diócesis y se retira a Pagani, ¿no?, a la casa de la congregación, donde sabemos que muere el 1 de agosto de 1787, ya a punto de cumplir los 91. Después de muerto, pues tenemos aquí estos tres datos que nos interesan a nosotros como redentoristas. El 15 de septiembre de 1815, el Papa Pío VII lo declara beato. Y el 26 de mayo de 1839, el Papa Gregorio XVI lo declara santo. El 23 de marzo, lo estamos celebrando, de 1871, le fue conferido el título de doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX. Y bueno, por último, el Papa Pío XII, el 26 de abril de 1950, confirió a San Alfonso este otro título, ¿no?, celeste patrono de todos los confesores y moralistas. Pero como vemos, es increíble, ¿no? Quiero destacar el comentario que hace el Papa Juan XXIII, también sobre la vida de San Alfonso. Oh, San Alfonso, San Alfonso, qué gran gloria y qué objeto de estudio para el clero italiano. Desde los primeros años de nuestra formación eclesiástica nos son familiares su vida y sus obras. Del testimonio de la historia de la Iglesia y de la piedad popular resulta que el mensaje de San Alfonso es todavía actual. Y la Iglesia te lo vuelve a proponer hoy a ti, a tus directos hijos, que son los miembros de su congregación, y a todos los cristianos. Increíble, ¿no? Este santo Papa, el Papa Juan XXIII, lo que dice de él. Bueno, pues esta era la cronología, pero algunos rasgos de su vida que todos conocemos y que nos sorprenden, ¿no? San Alfonso es el gran amigo del pueblo. Del pueblo de los barrios pobres de la capital, ¿no?, del reino de Nápoles, del pueblo de los humildes, de los artesanos, y sobre todo de la gente del campo. Este sentido del pueblo caracteriza la vida de San Alfonso, ¿no?, como misionero, como fundador, como obispo, como escritor. De hecho, en función del pueblo va a repensar la predicación, la catequesis, la enseñanza de la moral y de la misma vida espiritual. Una nota increíble, ¿no?, en San Alfonso. Una segunda nota, naturalmente, misionero, ¿no? Se dirige al pueblo con los medios pastorales más idóneos y eficaces. Él anduvo siempre en la búsqueda de los más abandonados, del campo y de las aldeas, ¿no? Y por eso no tiene miedo a buscar nuevos métodos que se adapten a la gente a la que tiene delante, a la que quiere evangelizar. Un rasgo como fundador. Sabemos muy bien que él quiso un grupo, ¿no?, de personas que, unidos a él, continuaran la obra que él estaba iniciando y que hiciese una opción radical por los más abandonados
y se instalase permanentemente en medio de ellos. Por eso funda la congregación. Como obispo, pues es admirable, ¿no? Con una casa en la suya del Palacio Episcopal, abierto a todos, y especialmente a los más humildes y sencillos, ¿no? Él promueve iniciativas sociales y económicas en aquel momento de una gran carestía, ¿no? Espectacular. Como escritor, pues hay que destacar, ¿no? Cómo miraba siempre y solo a lo que resultaba útil para la gente. Sus obras, sin excluir la moral, ¿no? Aparecían como solicitadas por el pueblo. O sea, él escribe porque el pueblo lo necesita o para ayudar a que el pueblo persevere en lo que ha aprendido durante el tiempo de misión. El Papa Juan Pablo I, cuando era cardenal, ¿no? De Venecia, decía unas cosas preciosas sobre San Alfonso, ¿no? Dice, San Alfonso es el teólogo en función de los problemas prácticos para resolver enseguida, como consecuencia de las experiencias que ha vivido. Increíble, ¿no? Bueno, la popularidad de San Alfonso naturalmente se debe a su fascinación, a la disponibilidad, ¿no? A su estilo de claridad, se entiende, ¿no? La claridad, la sencillez, el optimismo que derrama, la afabilidad que llega a ser, que llega a ser ternura para la gente con la que está trabajando. Y bueno, algo muy importante y que va a contribuir también a ser declarado doctor de la Iglesia es su sensus ecclesiae, ¿no? Su sentido de Iglesia. Él se siente Iglesia, y en su búsqueda teológica y en la praxis pastoral, él trata de hacer llegar la voz de la Iglesia al pueblo, ¿no? Él se siente miembro de la Iglesia en todo momento. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, pues, después de ver la cronología, sí quiero destacar algunos rasgos que nos pueden ayudar, ¿no? Que hacen de San Alfonso alguien muy importante en la época que le toca vivir. Yo he querido fijarme en estos cuatro elementos, ¿no? que son de capital importancia. La diversidad de métodos de apostolado de San Alfonso, la capacidad para renovar la teología moral, el ser el gran maestro de espiritualidad del siglo XVIII, y además la vida sacramental y la devoción mariana. Hay que decir que todo en conjunto contribuyó a que fuera nombrado doctor de la Iglesia. Una breve nota, en primer lugar, sobre la diversidad de métodos de apostolado. Es verdad que él sobre todo, ¿no? Elige el método de la misión popular para anunciar el Evangelio. Pero sus casas están abiertas para dar retiros, todo, ¿no? Y algo muy interesante, añade el apostolado de la pluma y de la acción pastoral, a la acción pastoral el de la pluma, el de escribir, para apoyar, ¿no? Para apoyar todo lo que está anunciando. Se habla de que tiene 111 títulos, ahora se dice que son más, ¿no? Y además, de todo, se mete en el campo de la moral, se mete en el campo de la fe, en el campo de la vida espiritual. Es increíble, ¿no? Esa capacidad de adaptarse. La segunda gran nota, que es el gran renovador de la teología moral. Y aquí me voy a detener un poquito, porque esto tiene mucho que ver con el nombramiento como doctor. Naturalmente se habla de que San Alfonso es el renovador de la teología moral, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene contacto con la gente en el confesionario y sabe sus problemas, sobre todo en las misiones que va dando, y eso hace posible, el contacto con la gente hace posible que gradualmente y con mucho trabajo, porque él se forma como casuista, como todos los de su época, ¿no? Sin embargo, la predicación misionera, el contacto con la gente, hace que revise su mentalidad y llega a ese equilibrio entre la severidad de la casuística y la libertad que traen los probabilistas, ¿no? de aquel momento. Para él el sacramento de la penitencia no es punición, es gracia, ¿no? Es gracia, es encuentro con el Padre de amor. Qué actualidad, ¿no? Esto de San Alfonso. Los libros praxis confesar y el apostólico por la teología moral, ¿no? Son en este momento han sido durante siglos
Oigo una voz que viene de fondo, maestro de la moral católica, ¿no? A nivel teológico, bueno, él lucha contra los movimientos de actualizar el iluminismo que empieza en aquella época, el jansenismo que ya venía por detrás, todo es pecado, la predestinación del jansenismo, ¿no? Solamente se salvan algunos, los elegidos ya previamente por Dios, o el febromianismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la política. Y en el sector dogmático, San Alfonso elabora una doctrina de la gracia que basa en la oración. El hombre es capaz de entrar en contacto con Dios y ahí experimentar la gracia, ¿no? En lo más profundo de tu corazón. Y bueno, devuelve la tranquilidad, ¿no? a las personas y genera un optimismo. Me siento amado, salvado por Dios. Pero voy a detenerme un poquito en el tema de la moral, porque nos importa mucho, ¿no? Alfonso aporta a aquel momento de la Iglesia una renovación increíble. Su propuesta moral es algo nuevo. Elaboró un sistema de teología moral que recibió el nombre de equiprobabilismo. Vaya nombrecito, ¿no? Y era un sistema que trataba de evitar los excesos del rigorismo. No todo es pecado, no todo es condenación. Por tanto, el jansenismo y entre el laxismo, que, bueno, tú haz lo que crees que tienes que hacer. Todo está permitido. No es exactamente así, ahora os voy a aclarar, ¿no? De hecho, el probabilismo venía a decir, si una cosa es probable, pues la puedes hacer. Aunque haya 25 razones en contra, pero si hay una razón a favor, la puedes hacer. Por tanto, eso se identificaba con el laxismo, ¿no? Y el mundo jesuita andaba un poquito por ahí. San Alfonso llega a un equilibrio increíble. Fijaos que dos frases os he recogido aquí porque son espectaculares, ¿no? Que hablan de prudencia total y de un equilibrio increíble. En Teología Moral, en el capítulo primero, punto 25, dice así: con el fin de obrar lícitamente en las cosas dudosas, cuando algo es claro, adelante. Pero cuando algo no es claro, es dudoso, debemos buscar y seguir la verdad, cada uno. Allí donde la verdad no pueda ser claramente hallada, estamos obligados a abrazar al menos la opinión que más se aproxima a la verdad, que es la opinión más probable. Esto es el equiprobabilismo. No si tengo una razón ya me vale. No, voy a buscar la verdad, con una conciencia bien formada de la que hablaremos. Voy a buscarla. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seguir la opinión que más se acerca a la verdad. Si hay 25 razones por aquí y 13 por aquí, parece que debo seguir la de las 25 razones. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo él le da un valor a la opinión más probable, ¿no? Y ahora fíjate lo que dice si no lo hacen, ¿no? Las consecuencias que se derivan de esta apología de la conciencia informada, una conciencia que se ha formado previamente, naturalmente, ¿no?, son relevantes. Alfonso la resume en dos principios que coloca a la base de su sistema moral. El primer principio se formula así: de una ley dudosa no puede derivar una obligación cierta. ¡Wow! Esto es increíble, ¿no? Así, yo dudo sobre esta ley, ¿no? No me obliga, no me obliga. No, pero lo manda la Santa Madre Iglesia. Si la ley es dudosa, si yo tengo dudas de que esa ley vaya conforme a la voluntad de Dios, no tengo obligación de llevarla adelante. Increíble. La segunda es esta, ¿no? Siempre que una ley es dudosa, de ninguna manera obliga al hombre. De ninguna manera obliga al hombre. O sea, cuando una ley es dudosa, no está claro si va conforme al Evangelio, a la voluntad de Dios, no me obliga para nada. Y por tanto, permanezco exento y libre de la obligación de la ley. Por tanto, actuando en libertad. Bueno, qué novedad tan espectacular, ¿no? Qué importancia le da a la persona, a la conciencia y también a la libertad personal. Y no está diciendo haz lo que quieras, ¿no? Una conciencia informada, estudiada, preparada y que después de buscar razones, él en conciencia tiene que actuar. Espectacular. Digo yo,
¿Me queréis contar qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Chicos, los ordenadores a veces actúan así, ¿verdad? Bueno. El directo, el directo. Ahora sí, ¿no? ¿Está ahí? Bien. Sí, decía, como tenemos los micros apagados. Vale, vale. Perfecto. Y digo, bueno, por último, en este campo de la teología moral, hay unas cuantas pinceladas de San Alfonso que son realmente importantes, ¿no? Él enseña que todos están llamados a la salvación. Todos. O sea, no hay unos predestinados para este tema, sino que todos están llamados a la salvación. Otra norma, ¿no? Suya. Según él, la salvación no es cuestión de cumplimiento legalista de la ley, sino de una vida de amor. No tengo que cumplir la ley por cumplirla, ¿no? Sino que tengo que responder al amor de Dios y al amor a los hermanos. Espectacular. El valor de la libertad humana y la importancia de la conciencia individual informada, ¿no? Dos temas fundamentales para San Alfonso. Bueno, al mismo tiempo, sin duda fue un pionero, ¿no? A la hora de resaltar la importancia de tomar en cuenta las circunstancias concretas de cada situación. O sea, ¿está el valor absoluto? Sí, pero hay que conocer la situación concreta de la persona que tengo delante y conocer cómo, de qué manera y por qué. El mismo acto no tiene la misma valoración moral en todas las circunstancias. Es increíble. Y un tercer aspecto. Pedro, Pedro, no se oye. Pedro, no se oye. ¿Pedro? Pedro, falla la voz. Dime. Falla la voz. ¿Y por qué falla la voz? Hasta un momento que no se oía. Ahora mismo sí se oye otra vez. Vale, pues menos mal que lo tenéis ahí escrito, pero si hay algún problema me dices. Perfecto. Bueno, al igual que la obra moral y dogmática, también la producción espiritual de San Alfonso nace del apostolado, de su contacto con la gente e integra el apostolado. Las obras espirituales de San Alfonso son tantas, pero especialmente conocemos estas, ¿no? La Gloria de María, la preparación para la muerte, el gran medio de la oración, la verdadera esposa de Jesucristo, las visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima, hablar familiarmente con Dios, hemos traducido en español, y sobre todo la práctica de amor a Jesucristo. Bueno, pues ahí están, ¿no? Si hay una nota que define la espiritualidad de San Alfonso, es que es una espiritualidad popular, que nace del pueblo y que es para la gente sencilla del pueblo. Y un último elemento que he querido destacar de la espiritualidad de San Alfonso es la dimensión cristológica que todos conocemos, ¿no? La encarnación, la pasión, la Eucaristía son los signos máximos del amor divino. Y por último, la vida sacramental y devoción mariana. Simplemente recordar esto, la importancia capital de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía como encuentro con el Señor, y ahí las visitas al Santísimo, y bueno, para él una importancia especial es la devoción a la Virgen María. Vamos a ir a la segunda parte porque veo que el tiempo se va volando, es increíble. Llegamos al partido, no os preocupéis. En esta segunda parte, bueno, voy a recoger algunas notas sobre San Alfonso como doctor de la Iglesia, la causa del doctorado que lleva estos 5 años, que realmente es muy poco tiempo, de 1866 a 1871, que es cuando es nombrado doctor de la Iglesia. Os recojo aquí que el reconocimiento del doctorado de San Alfonso no fue una tarea fácil. Tuvo que superar muchísimas dificultades, empezando ya por los mismos redentoristas que no creían que esto fuera posible. Incluso mucha gente dentro de la Iglesia, había una gran disputa teológica y moral y no todos estaban de acuerdo. La división de la congregación en aquel momento estaba dividida en 2, Reino de Nápoles y Transalpina, ¿no? La parte transalpina.
cuestiones políticas que afectan. Bueno, el Vaticano, el Concilio Vaticano I que se convoca, entre tanto, muchas dificultades. Sin embargo, hay que reconocer que el padre Maurón, ahí tenéis la fotografía, la he colocado arriba, que fue superior general de los redentoristas, en aquel momento, unido a un grupo de cohermanos, tomó en serio esta causa y la llevó adelante hasta el final de una manera admirable. La idea de obtener para San Alfonso el título de doctor de la Iglesia fue incluso anterior a su canonización. Ese mismo año, poco antes de ser canonizado, en 1839 lo intentan, pero no tuvo éxito porque era imposible. El mismo Papa que hace santo a una persona no lo va a nombrar el doctor de la Iglesia, ¿no? Aparte, tan pocos años desde su muerte, su doctrina todavía no había sido muy experimentada, inviable. El segundo intento llega en 1862, se reúnen en Roma los obispos para la canonización de los mártires japoneses, se dice algo, pero realmente tampoco. El tercer intento fue el bueno, el definitivo. Y llega con un motivo muy especial. Se filtra, llega al padre Maurón la noticia de que el Papa quiere convocar un concilio ecuménico. Este encuentro del Papa con los cardenales tiene lugar en diciembre de 1864. Y a partir de ahí surge la idea de intentarlo de nuevo, ¿no? Pero, ¿qué razones, no? ¿Qué razones tenían los responsables de la congregación para iniciar, ¿no?, de nuevo este intento? No, pues el primero es noble, ¿no?, el deseo de ver incrementada la gloria, la fama del fundador, normal. La segunda, pues la convicción de que una solemne intervención pontificia podía contribuir a dar a conocer a San Alfonso en toda la Iglesia, mucho más, y a dar a conocer también sus obras, ¿no?, sobre todo en el campo de la teología moral, cuando trataba de imponerse el equiprobabilismo. Y la tercera era un poco interna, ¿no? Os digo que el instituto estaba dividido en dos y se ve como una oportunidad histórica de unificar también la congregación que estaba dividida en ese momento. Tres pasos que voy a tratar de compartir brevemente. La preparación de la causa, la celebración propiamente y luego también las consecuencias, ¿no?, que tiene, la repercusión que tiene hacia afuera. Y os digo, aquí hay que reconocer que esta vez, a la tercera, se elaboró un plan estratégico impresionante para que la súplica, el suplex libellus, solicitando la declaración de San Alfonso como doctor de la Iglesia, fuese a buen término. El padre Maurón, sin duda, fue audaz. ¿Qué hace? Primero elabora un documento que resume los intentos ya realizados y que pone los méritos de San Alfonso para esto. Y en segundo lugar, idea un plan de recogida de firmas espectacular. Fijaos que los dos doctores anteriores habían recibido 13 y 19 firmas ante el Vaticano. Ahora veréis lo que pasa con San Alfonso. Se idea un plan de recogida de firmas, empezando por los episcopados más fáciles, los más predispuestos, los más cercanos a Roma, no a nivel local, ahora veréis. Actuar con una discreción increíble. ¿Por qué? Porque los jesuitas no quieren saber nada de esto. Por tanto, que no se sepa nada. Hacerlo muy discretamente para que los opositores no empiecen a trabajar en contra, ¿no? Y además, dirigirse en primer lugar a los obispos más influyentes en cada episcopado y mejor dispuestos para que ellos influyeran en los demás. Por eso, en octubre de 1866, inicia esta etapa. Solamente la voy a nombrar así. La primera y más fácil, Estados Unidos de América. Todos se adhirieron. Allí el arzobispo de Filadelfia, imaginaos San Juan de Pomoceno Neumann, bueno, pues todo. Inglaterra, Escocia e Irlanda, todos. Después de trabajar naturalmente a los cardenales que tenían que trabajar. En Holanda, en 10 días, todos habían firmado sin ninguna dificultad. En Bélgica, todos los obispos belgas, a excepción del cardenal de Bruselas. En el Imperio Austriaco,
ningún obispo del imperio niega su adhesión. San Clemente, bueno. En Alemania había una dificultad muy grande a nivel teológico, y por eso se empieza por la parte de Colonia, la Baja Alemania, que era más propicia, más católica. Bueno, consiguen que firmen todos, y el cardenal de Colonia hace que los del norte firmen para no quedarse solo en la defensa. Al final, pues todos también. Francia era mucho más complicada porque el tema de la infalibilidad del Papa no era tan aceptado, pero terminan aceptando todos y prácticamente al final son una decena, ¿no?, los que no firman. En Italia, el norte todos, en Nápoles pone muchas dificultades porque los napolitanos no apoyan la causa, hasta que en un momento determinado el provincial del sur se pone de acuerdo y los convence a todos y todos los obispos italianos. Y lo mismo ocurre con Portugal y Suiza, donde no estaba la congregación todavía, y en España, donde acababa de comenzar, ¿no? Y bueno, pues a esto se unen los superiores generales de los institutos y, sorprendentemente, el prepósito general de la compañía, el superior general de la Compañía de Jesús, también firma esta petición ante el Papa. Bueno, esos números yo creo que son espectaculares, ¿no? Este es el número de firmas. 39 cardenales, 10 patriarcas, 135 arzobispos y 544 obispos. Ya veis que 728 de los 961 dignatarios que tenía la Iglesia en aquel momento. Y se le unen 75 que habían recogido ya anteriormente con Gregorio XVI. Estamos con Pío IX en este momento. Bueno, el número espectacular de firmas hace intuir que las cosas van por buen camino. El proceso, esto va a ser mucho más corto, ¿no? Comienza el proceso. El 23 de julio del 67, el general, el padre Morón, habla por primera vez con el Papa sobre este tema, con Pío IX. No le sentó muy bien, pero no, se enteró, seguramente ya lo sabía antes, y le molestó que el general le dijera tan tarde, ¿no?, lo que estaba tramando. Pasa un tiempo y el 3 de septiembre, un nuevo encuentro con el Papa, le presenta la lista con las firmas, no completas, pero ahí está. Y ahí propiamente comienza la causa en busca del doctorado. Este documento se remite a la Sagrada Congregación de Ritos. Cuando todo parecía que iba a ir rápido, fijaos que en 3 años se convoca el Concilio Vaticano I, resulta que el promotor de la fe, el abogado del diablo, comienza a estudiar el tema y tarda 2 años, 2 años en elaborar las conclusiones. Parece que no tenía demasiado interés en el tema, ¿no? En esos 2 años el padre Maurón encarga a un grupo de redentoristas de que ya empiecen a pensar en las dificultades que nos van a poner y ponen las objeciones y que respondan, que estén preparados para responder. La congregación de cardenales tenía que reunirse el 20 de agosto de 1870, ya estamos en el 70, hay dificultades políticas, incluso la invasión de las tropas piamontesas, los estados pontificios. El hecho es que no pueden tomar una decisión, se nombran 2 teólogos para que sigan estudiando el tema y por fin, el 11 de marzo de 1871, la Congregación de Cardenales da un veredicto positivo y además unánime, ¿no? Y Maurón, el padre general, termina diciendo: este resultado extraordinario por unanimidad de los votos ha asombrado a mucha gente, ya lo sabéis, a todos los orgullosos eruditos que aman y cultivan solo la ciencia en detrimento de la piedad y la devoción. ¿Cuántas personas han considerado esta iniciativa no solo como prácticamente inviable, sino también como ridícula? Es de esperar que los consternados se beneficien de este saludable golpe. ¡Oh! Nueva satisfacción, ¿no? El padre Maurón se ve que lo pasó realmente mal y por eso estaba contento. El Papa confirma esta decisión de los cardenales el 23 de marzo y por eso es la fiesta que acabamos de celebrar del 150 aniversario. Bueno, muy brevemente, las repercusiones muy interesantes, ¿no?, de esta concesión. El evento no tuvo la importancia que merecía en la prensa internacional, pero es que además el general consideró prudente
moderar el entusiasmo de los cohermanos. Porque mucha gente empezó a escribir pues con su probabilismo, el lasismo, imaginaos por una parte, por otra parte los jansenistas. Entonces, para moderar el clima, para no crear conflicto, se decidió no dar mucha importancia, ¿no? La polémica con los autores jesuitas va disminuyendo poquito a poco, sobre todo porque llega un momento muy difícil para la vida religiosa y sobre todo para los jesuitas, que comienzan a ser expulsados de Italia, de España, de Portugal, de muchos países. Desde el Vaticano, en 1874, Monseñor Mercurelli escribe una carta a un probabilista, ¿no?, Vitozzi, en la que termina aprobando las tesis de los redentoristas y dando a San Alfonso la razón. El padre Morón les dice: chicos, vamos a gastar las energías que tenemos en otra cosa, especialmente en dar a conocer la vida y las obras de San Alfonso. Así que se decide lanzar un plan increíble de una edición crítica con todos los escritos traducidos al latín y otras lenguas, a compilar la teología moral de San Alfonso y también hacer una buena biografía de San Alfonso. Fue un plan muy ambicioso que en parte se llevó adelante. Y vamos a pasar a la tercera parte, porque el tiempo se va volando. Me estoy saltando la mitad de lo que tengo porque es que es demasiado para una hora. La tercera parte yo creo que es bien hermosa, ¿no? La actualidad de la propuesta misionera y teológica de San Alfonso. Si el doctorado de San Alfonso se hubiese quedado allí, si su doctrina no tuviese influencia hoy, uno diría, realmente ha merecido la pena. Pero hoy, nosotros como redentoristas, yo creo que podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Porque la propuesta misionera y teológica, él es doctor por ser misionero, por ser un hombre de espíritu, por su teología moral, ¿no? La propuesta tiene ciertamente una actualidad increíble. El Papa Francisco, cuando ha escrito esta carta a los redentoristas, es un aldabonazo, para decir, vuestra misión hoy es necesaria. Y la doctrina de San Alfonso hoy la necesitamos. Sobre todo, fijaos, estos tres aspectos que destaca el Papa en esa carta que tenéis, que habéis leído o que sin duda vais a leer. La cercanía del pueblo, las misiones populares con todo lo que supone de evangelización y la propuesta moral redentorista. En primer lugar, en cuanto a la cercanía al pueblo, el Papa nos recuerda que una nota distintiva de la misión redentorista es esta, la cercanía al pueblo. ¿Lo recordáis en San Alfonso? La capacidad para ir al encuentro de las personas allá donde viven, de conectar con sus preocupaciones, con sus hábitos de vida. Bueno, pues hoy los redentoristas, la mayor parte de nosotros somos gente del pueblo, ¿no? Y gente de pueblo, que es también a veces importante, ¿eh? Hoy, como San Alfonso, somos llamados a buscar a los más abandonados. Esta fue la intuición suya, tratando de adaptarse a las exigencias del lugar y del tiempo, ¿no? Una fidelidad radical. Y esa es la actualidad de nuestra misión hoy, entre los más abandonados. En la búsqueda tenemos que preferir a los humildes y sencillos, que además generalmente son los más pobres. La actualidad, increíble. Y anda que no tenemos, y los que están viniendo. Y además, nos recuerda el Papa que no debemos olvidar que actualizando lo que hace San Alfonso, tenemos que ir a donde ellos viven. Él pone las casas misioneras donde vive la gente sencilla. La misión la da en los pequeños poblados. Antes se daban misiones centrales. Él la lleva a las aldeas más pequeñas. Ir a donde vive la gente, utilizar el lenguaje que ellos utilizan, asumir el estilo de vida del pueblo. Porque solamente desde una vida compartida con ellos realmente podemos llevarle la buena noticia del Evangelio, ¿no? Una segunda nota, ¿no?, de actualidad increíble de la misión, ¿no?, de San Alfonso y nuestra hoy. Y es el anuncio misionero que caracteriza a nuestra congregación. Vivimos en la nave central de la Iglesia. La Iglesia nunca va a dejar de anunciar el Evangelio. Y los redentoristas hemos sido llamados a eso, ¿no?
Y esta debe ser, nos recuerda el Papa Francisco, nuestra tarea permanente. Anunciar el Evangelio. Estar siempre dispuesto a dar razón, ¿no? Disponibilidad misionera. Las misiones populares fueron la forma preferida por San Alfonso para misionar a los abandonados de su tiempo. Y no podemos dejarla. Tenemos que actualizarla. Sí, él también lo hizo. Tenemos que actualizarla. Pero sin duda es un método importante para nosotros redentoristas hoy, ¿no? Y además, en la predicación misionera, porque realmente lo que nos caracteriza no es el método, sino el estilo, ¿no? La predicación misionera, el dinamismo misionero, dice el Papa, que tenemos que tener muy presentes los temas centrales que eran así para San Alfonso, ¿no? El corazón del Evangelio para San Alfonso. El amor misericordioso de Dios Padre, San Alfonso. La redención realizada en Jesucristo, increíble. La intercesión de María. La necesidad de la oración para alcanzar el paraíso y evitar el infierno, decía San Alfonso. Y en tercer lugar, la actualidad de la moral, de la misión, de la espiritualidad redentorista. Pues fijaos, ¿no? Nuestra propuesta moral redentorista hoy. Y el Papa se detiene largamente en esta carta. Dice él que es interesante constatar que la teología moral de San Alfonso está hecha no por un especialista en teología, sino por un pastor, por un misionero. Wow. Es una teología diferente, la que se hace en el despacho, a la que hace un pastor y un misionero. Por tanto, la teología moral de San Alfonso nace del contacto con la gente y tratando de responder a los problemas y a las situaciones concretas de la gente. Y frente a los extremos que se dan en aquella época, rigoristas, jansenistas y laxistas, los probabilistas, San Alfonso encuentra la vía media, el equiprobabilismo. ¿Os suena al momento actual todos estos grupos tradicionalistas, que todo es pecado, o los que no creen en nada, ¿no? Aquí está de nuevo la moral de los redentoristas siguiendo a San Alfonso. Os recojo aquí como el Papa, esta frase preciosa, ¿no? 150 años después de ese gozoso aniversario, el mensaje de San Alfonso María de Ligorio, patrono de confesores y moralistas y modelo para toda la Iglesia en salida misionera, sigue indicando con vigor el camino principal para acercar las conciencias al rostro acogedor del Padre, porque la salvación de Dios nos ofrece esa obra de su misericordia. Increíble, qué bonito, ¿no? El Papa desarrolla dos puntos fundamentales que tenemos que cultivar hoy en la moral, ¿no? Nosotros como redentoristas. La escucha de la realidad y el cultivo de la conciencia. ¿Os suena, no? La escucha de la realidad. La propuesta teológica de San Alfonso nació de la escucha y de la acogida de la fragilidad de los hombres. El confesionario, escuchando los problemas, las debilidades de la gente del campo, de los más abandonados espiritualmente. Bueno, ¿y San Alfonso cómo responde? Con la norma, con la ley, no, con la benignidad. Con la escucha de las personas, él responde con la benignidad que intuye en el corazón de Dios. La experiencia misionera de las periferias existenciales de su tiempo, de los pobres, de los cabreros, ¿no? La búsqueda de los alejados, la escucha en las confesiones, le llevan a convertirse en esto, en un padre de misericordia, que acoge y que en nombre de Dios perdona. Y además, esta conversión gradual a una pastoral misionera, de ponerse en salida, de cercanía con el pueblo, hace que Alfonso reexamine, ¿no?, sus planteamientos teológicos y jurídicos, lo que había recibido, como todos los de su época, en su formación. Y mirad, qué importante, ¿no? Dice el Papa, los que escuchan la realidad actúan así. En las disputas teológicas, San Alfonso prefiere la razón a la autoridad. Para él, la formulación de los principios no es lo fundamental. Primero se deja interpelar por la persona concreta que tiene delante y luego trata de responder. Por tanto, San Alfonso no es ni laxista ni rigorista, es un realista en el verdadero sentido cristiano. Conoce la realidad y trata de acercar el Evangelio y la misericordia de Dios. Por tanto, en recoge aquí, voy a ir terminando, ¿no? La acción pastoral
nace de la escucha de la vida, después se nutre en la reflexión teológica, ¿no? Que trata de responder, pero nace de la escucha de la vida. Y mirad, esta parte la termina el Papa así, de una forma preciosa. Siguiendo el ejemplo de Alfonso, invito a los teólogos morales, no solo a ellos, a los misioneros y a los confesores, a entrar en una relación viva con los miembros del pueblo de Dios y a mirar la existencia desde su perspectiva, para comprender las dificultades reales que encuentran y ayudar a curar sus heridas, porque solo la verdadera fraternidad sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Entrar en relación con el pueblo vivo de Dios. Una segunda nota a la que nos invita el Papa hoy, a trabajar conciencias maduras para una iglesia adulta. La gente que cumple normas no es adulto, es niño. Por tanto, ¿cuál es nuestra misión? Formar conciencias maduras para formar una iglesia también madura. Tres notas, digo porque ya se voy a correr, que señala él, ¿no? Importancia de formar conciencias responsables y misericordiosas. Una tarea hoy fundamental para nosotros no es enseñar a cumplir normas, es enseñar a formar la conciencia para que yo, en lo más profundo de mi corazón, sea capaz de responder a lo que Dios espera de mí. Y una frase que no debemos olvidar como redentorista, porque es una invitación del Papa, ¿no? El radicalismo evangelio no va contrapuesto a la debilidad del hombre. Es que es pecador. ¿Y qué pasa? ¿Soy radical porque echo al pecador, porque alejo al pecador? No, hay que encontrar un camino para que el pecador se acerque, para que se acerque también al corazón de Dios, como hizo San Alfonso. Increíble, espectacular. Dar espacio a las conciencias, ¿no? Como un lugar donde resuena Dios. Dios te habla a ti, nos habla a cada uno de nosotros. Por tanto, en discernimiento personal, en diálogo con Dios, mi conciencia me va a dar la respuesta a la solución a los problemas que tengo. Por tanto, terminaré recordando que tenemos que nuestra teología moral tiene que conjugar las exigencias del Evangelio, pero también la fragilidad humana. Porque hasta que no morimos, ninguno llega a ser santo, gracias a Dios. Y un último punto en la propuesta de moral, ¿no?, que nos hace el Papa, recordando a San Alfonso, y es a estar atentos a los más abandonados, a los descartados de la sociedad, que es también una opción moral. Por tanto, dice él, que nos invita a abordar en el plano de la teología moral el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿dónde está tu hermano? Es ámbito de la teología moral, ¿eh? Ver la miseria, la pobreza de nuestro hermano que sufre. Abordar, dice él, los retos a los que se enfrenta la sociedad, que son innumerables en este momento de actual. La pandemia, que la tenemos aquí y que continúa. Y el trabajo en este mundo después del COVID, ¿no?, en el que tenemos que asegurar, dice él, la defensa de la vida, las aportaciones que llegan desde la inteligencia artificial, la salvaguarda de la creación, la amenaza antidemocrática que estamos viendo en tantos países y también en el nuestro, ¿no?, y la urgencia de la fraternidad, también con la tierra, con la madre tierra. Una invitación a salir al encuentro de los hermanos y hermanas frágiles de nuestra sociedad, lo que supone también comprometernos con el bien común y no solamente con el bien personal. Y otra invitación que nos hace el Papa en este momento es al diálogo constructivo con las culturas. Las semillas de la verdad están repartidas en todas las culturas, en todas las religiones, y tenemos que entrar en diálogo con ellas. Y nos recuerda, qué hermoso, ¿no?, que el diálogo es martiría, es también testimonio. Y es lo que nos pide el Papa a los redentoristas en este momento. Bueno, hermanos, pues he tenido que correr un poquito ahora al final porque son tantas cosas, pero bueno, una visión
de San Alfonso en este momento, sobre todo en este momento en el que estamos celebrando 150 años. Hemos comenzado la celebración y va a durar todo el año. Gracias por vuestra paciencia porque sois unos santos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario durante unos minutos, hacer alguna pregunta. Yo creo que podemos tener unos minutillos para ello. Gracias, Pedro. Para hacer algún comentario tenéis que pulsar donde está el micro y quitarle la rayita para que podáis abrir el micro. Y antes, si queréis, pues en la parte baja, mano derecha, hay una mano que si veis se le pulsa aquí y aparece, bueno, ya están dando ahí mano, aparece mano quien quiera hablar. Yo ya, pues concretamente, creo que aquí Bartolomé, bueno, yo tengo la mano levantada, pero es porque estaba poniendo un ejemplo. Entonces le damos la palabra, si te parece, Pedro, a Bartolomé, que ha levantado la mano. Muy bien. He levantado la mano, evidentemente, para afirmar que en Jasena no hay solo buen aceite, hay buenas personas ilustres e inteligentes con suficiente capacidad como para decir lo que nos ha dejado Pedro y del que me siento orgulloso de haberlo oído. Quiero señalar dos cosas que me han sorprendido muy agradablemente. Primero, oír hablar del equiprobabilismo. Es un concepto que personalmente lo voy a profundizar, porque ese apunte y esa preocupación teológica de San Alfonso no la conocía. Engañaría a quien dijera que ni siquiera conocedor. Pero ha habido otro aspecto que me ha sorprendido muy favorablemente, y es la lección del padre Maurón, de que cuando hay un proyecto y hay una cabeza al frente de un proyecto se consigue cosa. Y darte las gracias. Para mí ha sido un placer oírte, Pedro. Un abrazo muy fuerte y cuídate por Roma. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Mira, un pequeño... Es súper interesante entrar en este mundo del equiprobabilismo, que propiamente no lo inventó San Alfonso. Alguien había hablado de eso, pero no lo había desarrollado, ¿no? Pero si tenéis tiempo, investigad un poco porque es apasionante, ¿no? Realmente la Iglesia ha reconocido que esta vía media, ¿no?, de prudencia es de San Alfonso, ¿no? Pues si conocéis, será bueno, ¿no? Y llevas toda la razón del mundo. Cuando una cabeza dirige, hace un buen planteamiento, un buen proyecto, al final sale, ¿no? Y es sorprendente que a San Alfonso lo hagan doctor cuando apenas llevaba, ¿qué?, 50 años, 49 años muerto. Increíble, doctor de la Iglesia, ¿no? Que requiere una experiencia doctrinal y, sin embargo, la Iglesia termina reconociendo. Se debe en gran parte al buen trabajo del padre Maurón, claro que sí. Sé, Pedro, por otro sitio, que Luis Fernando Vilches, que no le ha sido posible estar aquí, tenía muchas ganas y creo que ha contactado contigo y te había enviado también unas preguntas y quería entablar contigo un poco de diálogo. Ha sido una pena porque murió un amigo suyo por este maldito COVID y, sí, y cogía el entierro ahora. Creo que te preguntó algo, ¿no, Pedro? De hecho, me escribió para decirme que no podía estar, que quería hacerme unas preguntas y que le gustaría hacerlas, pero no me han llegado. Y le dije, bueno, pues cuando quieras, o las mandas o simplemente hacemos una llamada, ¿no? Pero no me envió las preguntas al final. Me dijo que tenía efectivamente un entierro. Eso es. ¿Tenéis alguna pregunta más para nuestro querido Pedro? Aunque levantáis la mano, aquí hay a Manuel Pérez. Bueno, Manolo, está levantando para hacerle la pregunta, sí, ¿no, Manolo? Sí, me parece que he escuchado que en la elección posible para elevar a San Alfonso a los altares, en esa previsión con todos los cardenales de Europa, me llama la atención que sean precisamente los napolitanos los que pongan más pegas. Sí. Y es que en este caso se cumple que nadie es profeta en su tierra. Si ha sido así, Pedro, sí, te agradezco muchísimo la aclaración esa y que la has dejado justo para el final, porque parece como que desde el norte se equilibraba mejor el concepto para la santidad y ha llegado a ser el sur, precisamente la tierra natal de San Alfonso, la que pusiera casi los problemas más grandes.
Sí, Manolo, te cuento, mira, o sea, no fue para la canonización, que ahí aceptaron todos, era para el doctorado, ¿no? Para nombrarlo doctor de la Iglesia. Pero fíjate, el problema fue un problema político, no porque no estaban de acuerdo, estaban de acuerdo. Pero ¿qué pasa? La congregación estaba dividida en dos, acababan de, en el reino de Nápoles, que había sido borbónico, por tanto español, en ese momento tienen que irse y entra los de Austria, ¿no? La familia austriaca. ¿Qué ocurre? Los borbónicos amaban a los redentoristas y tenían todos los privilegios del mundo. Llega la familia esta austrohúngara y fulmina. Entonces, los redentoristas tienen que disolverse. Resulta que cada uno se va a su casa a trabajar porque no cuenta con el apoyo. Entonces, la iglesia está dividida. Digo, perdón, la congregación está dividida en dos. Temas políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando desde el norte, el padre Maurón representa la parte del norte, transalpina, cuando hacen esta propuesta, los del sur, los redentoristas del sur, dicen, esto va a ser un éxito tremendo para el norte, vamos a desaparecer, piensan así. ¿Y qué hacen? No apoyan la causa. Hasta que llega un momento, hay un redentorista napolitano que consigue convencer al que era el rector mayor, ¿no? Del sur, de que esto es una cosa buena para San Alfonso y para la congregación. Y en ese momento todos los obispos del sur votan a favor, firman también. O sea, fue necesario al final un redentorista napolitano que interviniera. Y os digo algo más. El padre Maurón fue muy inteligente y le salió bien la jugada. 2 años después de que se le conceda el doctorado a San Alfonso, efectivamente se unen las dos ramas y desde entonces la congregación es una sola. O sea que el doctorado de San Alfonso al final trae como consecuencia la creación, bueno, de la unificación de la congregación. Así que fue un momento de impasse, pero al final la jugada salió bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, creo que Ramón Molina, abre el micro, tiene la palabra. Pedro, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la actualidad que tiene todo lo que San Alfonso hizo. Es que prácticamente se puede aplicar todo ahora mismo. Increíble. O sea, es increíble, Ramón. Yo cuando leía todo esto, cuando vamos conociendo la historia, cuando además estamos tratando de actualizarlo en este momento del 150 aniversario, ¿no? Efectivamente, el lenguaje se puede, naturalmente, el lenguaje de hace 3 siglos es diferente, ¿no? Pero lo que es la doctrina moral, espiritual, misionera de San Alfonso, la práctica, tiene una actualidad espectacular. Todo. Por eso yo lo he centrado en esos 3 puntos, pero si tuviéramos que subdividir serían tantas cosas, ¿no? Pero lleva toda la razón del mundo. San Alfonso fue un adelantado de su tiempo y de hecho tuvo una capacidad de meter su doctrina en el centro, en el corazón de la Iglesia, espectacular. No recuerdo la palabra, Rafa, tú escuchaste a Marciano Vidal ayer, tuvimos una jornada muy bonita en la academia y Marciano Vidal utilizó una palabra para decir esto. Cómo la doctrina de San Alfonso consigue ir metiéndose en el corazón de la Iglesia y hace que la Iglesia cambie. La Iglesia a partir de San Alfonso es otra a nivel espiritual, porque había en fin, un desmadre increíble y él consigue, ¿no? Por eso Pío IX favorable totalmente a la causa, ¿por qué? Porque era un hombre espiritual y encuentra en San Alfonso alguien que le está ayudando, ¿no? Ya muerto, su doctrina le está ayudando a cambiar, ¿no?, el clima espiritual de la Iglesia. Pero en el ámbito moral, es que cuando uno ve hoy los movimientos que hay y escucha a San Alfonso, dice, increíble, ¿no? Qué actualidad. Tenemos una joya en San Alfonso. Yo creo que tenemos que conocer más, pues, algunos de estos aspectos, ¿no?, que yo he tratado de esbozar muy rápidamente porque no había tiempo. Muy bien, Pedro, pues comentaros también que veo que está con nosotros José,
de Fundorética, José, que le digo yo, José de Fundorética, el que hizo el libro, pero sobre todo el hablar yo y comentar y sacar aquí en colación a José es porque de una forma con el corazón en la mano nos ha hecho esas tarjetas que habéis recibido de la conferencia. Yo había hecho una un poquito más simple y me dice, Luis, pídeme lo que quieras. Y digo, pues hazme unas tarjetas. Sí. Gracias, José. Abre el micro, hombre. Y hay que decir que José preparó al menos 7, y preciosas todas, no era difícil elegir, ¿eh? Preciosas todas, de verdad. Bueno, y por otro lado, pues yo creo que, bueno, llevamos ahora mismo 1 hora y cuarto, pues concretamente veo, estoy mirando los que estamos conectados y veo que nadie pide la palabra más. Pues, Rafa, yo te paso la palabra a ti para que despidas tú. Yo agradecer a Pedro y a Rafa y a todos vosotros, y ya sabéis que después en la web y os mandaré una conexión también para que una vez que el vídeo lo limpiemos un poco, dijéramos, se lo pasemos al autor y le dé el visto bueno, pues entonces se dará de alta en la web. Muchísimas gracias a todos, especial Pedro y Rafa, por favor, tú puedes despedir. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho a Fundorética y a los misioneros laicos. Y muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Ha sido muy clarificadora y muy complementaria de lo que ayer se dijo de la Academia Alfonsiana. Quizá bastante más clara que ayer, pero bueno. Pues muchas gracias y hasta la próxima vez. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme, de verdad, compartir este momento. Y seguimos caminando. Feliz tarde. Pedro, ¿sí? Yo quisiera decirte una palabra. Dime, Antonio. Y es que tu generosidad es infinita con nosotros, con los antiguos alumnos redentoristas, y eso es mucho de agradecer. De verdad que la conferencia esta me ha encantado, porque nos has clarificado muchos aspectos de San Alfonso que nosotros no conocíamos suficientemente. Y sobre todo en el aspecto moral, cómo San Alfonso se aleja de los extremos y siempre tiene una moral realista y basada en la razón, que es lo más importante que podemos tener los cristianos, ser razonables y adaptarnos a la realidad que tenemos delante. Bueno. Así que, por mi parte, de verdad te deseo lo mejor y que sigas en este camino de entrega y de eficacia en tu labor. Muchísimas gracias por mi parte. Gracias de corazón. Sabéis que os quiero muchísimo y sé que es mutuo. Así que... Está claro que suscribimos la palabra de Antonio. Antonio, qué bien hablas. Bueno, sí. Lo dicho, muchas gracias a todos. Yo creo que sí, que se abren los micrófonos y se le da un aplauso a Pedro, un aplauso comunitario para a Pedro y abrimos los micrófonos y le damos un aplauso. Gracias. El jueves que viene, perdón, el jueves de la semana que viene, tenemos a Manolo Pérez, que lo tenemos aquí en un laito, que nos explicará o que tratará el tema sobre la pintura. Ya sabéis que es el que hizo, bueno, el que hace todo lo de la asociación referente a pintura, hizo nuestra insignia de la asociación, etcétera, etcétera. Y yo le tuve que pedir perdón porque era este mes dedicado a la pintura. Pero como esto era más actual, pues entendimos que a Mano le daba lo mismo, y él me lo dijo de esa forma, y dice, siendo Pedro, que lo haga Pedro. Por lo tanto, el jueves último de mes, del mes que viene, pues hablaremos sobre pintura. Gracias a todos y esperamos también que el jueves nos podáis acompañar. Saludos. Muy bien. Un saludo y muchas gracias, Pedro. Gracias, hermano. Cuidado. Igualmente. Eso haremos, eso mismo. Pero, Luis, yo te quería hacer una observación, y es que he estado viendo en esta pantalla que teníamos fija, pero no me aparecían todos los asistentes. Sube en la parte de arriba, aparecen otros, es según cómo pongan la pantalla. Eso sí. Todo va en función de cómo pongan la pantalla.
Entonces la puedes poner en cuadrícula, en modo orador, y entonces únicamente aparece el que va hablando, o modo conjunto y aparecen todos como si estuvieran sentados en una escuela, o en cuadrícula grande y aparecen todos los que pueden aparecer. Aquí ha estado fluctuando 20, 25, así ha estado fluctuando. Yo no he querido tocar esta pantalla porque si no me pierdo. Lo que significa que tenemos que dar otras clases particulares.